ella. Basura. Lado. Bueno, vamos a arrancar con este caso que realmente es tremendo. Conmocionó a Bragado en el 2010 y todavía nos estamos haciendo preguntas acerca de esto, ¿no? Este hombre que estabas viendo, que había sido escrachado años después, mató a su amiga, durmió con el cadáver y a la mañana siguiente se entregó. Lucila, la víctima, tenía 19 años nada más. Y el caso conmocionó en su momento y este hombre sigue dando vueltas como si nada. Por supuesto. De hecho, lo veíamos saliendo de la iglesia. Sigue dando vueltas y seguirá dando vueltas como si nada. Uh-huh. Pocas veces, Mariana, contamos en DDM, y no digo esta temporada de DDM, en la historia de DDM en estos casi 10 años, pocas veces contamos un caso con tanta impunidad. Sí. Un caso donde quien lo escucha del otro lado va a decir, pero ¿cómo? ¿No? Me estás jodiendo, no puede ser que un tipo que llevó a una joven a un departamento, que ahora van a ver la historia, la golpeó, la abusó, la asesinó, durmió con el cadáver, lo confesó y a los 4 años estaba caminando por la calle. Exacto. ¿Cómo lo explicamos? No lo sé. O sea, no va a ser difícil de entender. ¿No fue juzgado como un femicidio esto primero? Sí, en realidad fue 2 años antes de la ley. De la ley de femicidio. Pero no importa. Sentido común. Sentido común, había un vínculo. Le habían dado 9 años. De todo. Le habían dado 9 años a este tipo y a los 4 salió a la calle. ¿Por qué a los 4 salió caminando? Y porque la buena conducta, que la libertad condicional, que una que otra. Pero el problema, básicamente, fue que le dieran 9 años. Claro. A un señor llamado Fernando Rafasquino. Y para poder entender por qué hay tanta impunidad en este caso, hay que hacer un poquito de historia, Mariana. Hay que remontarse al año 2008. En el año 2008, en Bragado, acá en el interior de la provincia de Buenos Aires, se conocen Fernando Rafasquino, uh-huh. Estaban yendo a la escuela, a la secundaria nocturna, chico de 16, 17 años. Fernando Rafasquino es este que está acá. Y ella, Lucila López. Uh-huh. Se empiezan a hacer amigos en un principio, tienen muy buena relación, pegan muy buena onda, pero siempre en el plano de la amistad, uh-huh. No más que eso. Rafasquino siempre intentaba ser algo más que amigos. Pero Lucila, según... Decían que estaba obsesionado con ella. Tenía una obsesión. Empezó queriendo tener algo más hasta que se obsesionó. Lucila siempre le ponía el freno a esa situación, pero apreciaba la amistad. Tanto es así que se juntaban en la casa de Lucía a escuchar distintos CDs que iban consiguiendo. En esa época se escuchaban CDs todavía. Y los dos conservaban, o los dos tenían, una banda preferida. Que era el más fuerte, la banda de Ricardo Iorio. Claro. Durante muchos, muchos años se juntaron a escuchar Alma Fuerte. ¿Y por qué es importante la banda Alma Fuerte en esta historia que estamos contando? Ya, que no tiene nada que ver, ¿no? Que no por supuesto, era, es un detalle, sí, que nos contextúa. Simplemente tenían esa afinidad, les gustaba Alma Fuerte. El 17 de abril del 2010, es decir, 2 años después que se conocen y que tienen una relación normal de amistad, él un poquito obsesionado con ella, pero amistad en fin. El 17 de abril anuncia que va a tocar Alma Fuerte en Junín, uh-huh. Que es una localidad que queda a 80 kilómetros de Bragado. Entonces Lucila y Fernando empiezan a organizar el viaje para ir a ver Alma Fuerte ese 17 de abril del año 2010. En realidad no. En realidad, Lucila le dice a Fernando, organicemos para ir con otros amigos. Y Fernando le dice, dale, quédate tranquila, yo hablo con esos amigos y vamos todos para Junín, alquilamos un departamento, nos quedamos esa noche en Junín del 17 para el 18 de abril y después nos volvemos todos juntos a Bragado. Uh-huh. Vamos en un micro, todos juntos, dormimos ahí, volvemos todos juntos en un micro. Hasta ahí cerraba todo perfecto. El problema es que era todo mentira, Mariana. No había amigos a los que Rafasquino estaba hablando, no iban a ir en un micro y la idea era quedarse ellos solos. Esto es importante, no es un plan por que lo que pasó él. Después, ¿no es cierto? Claro, porque por él lo planeó esto. Y porque, o sea, le fue mintiendo a Lucía. Porque le fue mintiendo a Lucía. De hecho, le mintió hasta el mismo día del show. Ese 17 de abril a la mañana, llega, le tocan el timbre a Lucila y ella pensó que la venían a buscar para ir en micro, uh-huh. Y que había más personas afuera en 1 o 2 vehículos. Le tocan el timbre a Lucila ese día,
Sale Lucila y se encuentra con que estaba Rafasquino, Fernando Rafasquino, su amigo, con su padre, con el papá de él. Y Lucila le pregunta, ¿y los demás? ¿Dónde están? No, bueno, los demás van después. Primero vamos nosotros solos para allá, nos lleva mi papá. Vamos nosotros solos y después ellos se suman allá, se van directamente para el recital. Y después se quedan en el departamento. Le pareció raro a Lucila, pero bueno, dijo, es mi amigo, lo conozco, está con el padre, vamos para allá. Llegan a Junín, están todo el día en Junín ellos solos. Él le iba diciendo, no, los chicos están por llegar, ya van a llegar, no llegaban nunca. Empieza el recital de Almafuerte, disfrutan del recital. Los amigos nunca aparecieron. Cuando termina el recital, él le dice, vamos al departamento. Se habían alquilado, en realidad, con una habitación en el fondo. Y ellos habían alquilado esa casa. Van a esa casa, llegan. Ella evidentemente acepta, a pesar de que ya se dio cuenta que las cosas que le habían prometido eran toda mentira. Entran a la casa. Pero era su amigo, tampoco tenía... Era su amigo, claro, ¿no? Tampoco tenía por qué desconfiar. Entran a la casa. Esa noche se preparan unos fideos. Y según lo que quedó asentado en el expediente, Rafasquino, ahora vamos a ver fotos de adentro de la casa, Rafasquino la ataca a Lucila, la golpea, la viola, la abusa sexualmente y después la ahorca hasta asesinarla. ¿Qué hizo Rafasquino después de haber hecho todo eso con Lucila? Se quedó durmiendo en esa casa. ¡Qué bárbaro! Durmió con el cadáver. Mira, acá tenés algunas imágenes del día después cuando la policía fue a buscarlo. Él lo confiesa. Eso es lo increíble de todo. Que a la mañana siguiente él se va de esa casa barra departamento, abandona el cuerpo de Lucila, se va hasta la casa de los padres, almuerza con los padres y en el medio del almuerzo le dice, tengo algo que contarles. Les cuenta del crimen, los padres lo mandan a la comisaría. Él llega a la comisaría, ya de bragado, y dice, tuve un problema con mi amiga Lucila en Junín, la ahorqué y el cuerpo está allá. Que es la declaración pura de un asesino. Sin pasar por el filtro, por el tamiz de un abogado. Él fue y le contó, la ahorqué y está el cuerpo en Junín. Sin emoción, sin nada. Sin nada. Como si fuese un objeto, ¿no? Realmente. Efectivamente, la policía fue, y como estábamos viendo recién en las imágenes, encontró el cuerpo de Lucila López. Encuentra el cuerpo tirado. Claramente, estábamos hablando de un femicidio, por más de que la figura legal en esa época no lo haya sido. ¿Cómo nos hace reflexionar acerca de lo importante de esa figura legal, ¿no es cierto? Porque cuando vemos los casos anteriores a esa ley, realmente es tremenda la injusticia que se ha cometido con todas las víctimas. Lo cierto es que a Rafasquino lo meten preso inmediatamente y ya cuando lo empieza a defender un abogado, Rafasquino cambia la versión y dice que en realidad estaban teniendo relaciones sexuales, que esas relaciones sexuales habían sido violentas, dice él, y que en el medio de la relación sexual la había ahorcado a Lucila porque Lucila le había pedido ahorcame, como si fuese una especie de juego sexual, que a él se le había ido la mano y que se había muerto. Igual esa declaración ya no tiene ningún peso cuando su confesión primera... Lamentablemente la justicia es al revés. Es al revés. La primera no cuenta. Porque la otra es indagatoria. Y la que cuenta es la de la fiscalía. Si hubiese sido, si hubiese sido con defensa técnica esa manera de autoindagatoria. En el marco de una indagatoria. Exactamente. Sí, con defensa, como pasó con Mangieri. Exactamente. Claro, por eso es importante que los asesinos no confiesen fuera del ámbito... Exactamente. Dentro de la informalidad, digamos. No pueden reiterar. La podría haber reiterado. Pero hay algo en la ley igual que está mal, porque la realidad es lo primero que dijo. Y sí. Bueno, el derecho de defensa. Bueno, es más una cuestión legal, pero... La confesión más pura, por llamarlo de alguna manera, es cruda, esa que hizo la comisaría. Esa es la verdad. La primera. Esa es la verdad de lo que pasó. Es la primera, claro, la verdad de lo que pasó. Lo cierto es que, y acá viene lo más indignante de todo, empiezan a transcurrir las semanas, los meses, pasa un año, imagínate la familia de Lucila, que estaba esperando que por fin llegue el juicio para ver a ese tipo condenado muchos años y, si es posible, a prisión perpetua. Porque entre ellos había un vínculo, claramente había un vínculo. No hace falta que el vínculo sea de noviazgo, había un vínculo de amistad. De hecho, por eso ella fue con él, por eso estaba ahí, había una confianza. Aparece un fiscal llamado Roberto Luis Rodríguez y ese fiscal le ofrece a Rafasquino, al asesino, un juicio abreviado. Le dice, hace una cosa, declarate culpable y lo cerramos en 9 años. Y ese lo cerramos en 9 años... ¿Vos cuánto estás preso? ¿Hace uno?
dos, tres como mucho, ya pedí la libertad condicional y la libertad asistida, qué sé yo, en 4 o 5 años estás en la calle. ¿Cuánta razón tenía? La familia de Lucía López, del otro lado, decía, no, nosotros no queremos esto. Claro, cuando fueron a decir que no querían eso, ya lo habían firmado, porque nadie le avisó a la familia de Lucila López que estaban armando ese juicio abreviado. Finalmente, firman el juicio abreviado, Rafa Aquino es condenado a 9 años de prisión. ¿Se puede firmar un juicio abreviado de esa manera? Ay, hoy te diría que no. En esa época, evidentemente, con la ley de víctimas, hay una consulta a las víctimas y demás. Se aprovecharon de que no existía esa ley de víctimas. Pero el juicio abreviado es una posibilidad, ¿eh? El no ventilar la... Digo, en no ventilar todas las pruebas en un juicio oral y someterse a un juicio abreviado, vos podés, pero es un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, que en teoría va al lado del particular damnificado, y la defensa. Entre las dos partes, sí. Claro. La familia de Lucía, de Lucila López, apela a esa decisión. Uh-huh. Y llega a la Cámara de Casación bonaerense. Y acá es donde sí nos vamos a indignar. Estos dos tipos que están acá, estos dos buenos señores, se llaman Benjamín Sarlargués y Horacio Piombo, uh-huh, dos jueces de la Cámara de Casación. Agarran el fallo, lo revisan y sin darle pelota a ninguna prueba, nada de lo que estamos diciendo, dicen, el fallo está bien. Me parece bien que hagan un juicio abreviado. ¿Y por qué te hago mención a las dos personas? Las mostramos y a los dos jueces y decimos el nombre y el apellido. Porque estos son los jueces que 4 años después, en otra causa que no tiene nada que ver, van a ser destituidos porque cuando tenían que juzgar a un hombre que había abusado sexualmente a un nene de 6 años, le redujeron la pena porque dijeron que el nene de 6 años tenía tendencias homosexuales. Me acuerdo perfectamente de ese caso. Una aberración. Terrible, terrible. Por eso terrible, los echaron los mismos, a estos tipos. Okay. Son los mismos que hace 4 años atrás, sí, habían homologado, le habían dado legitimidad a ese acuerdo que permitió que Fernando Rafa Aquino, el asesino de Lucía López, en 4 años esté caminando en la calle, que haya vuelto a vivir abragado a pocas cuadras de lo de Lucila. Estaba bautizando a su hijo. Y que haya bautizado. Estaba la familia de la víctima fuera de la iglesia, ese escrache que vieron era la familia. Se lo cruzaron cara a cara. Se lo cruzaron cara a cara. Fuerte, Le salió a una amiga de Lucila a grabarlo. Lo primero que le salió fue sacar el teléfono y decirle, sos un violador, un asesino, HDP. Él miró, no hizo nada. Y después la madre de Rafa Aquino fue a encarar a esa amiga de Lucila y le dijo, sos una desubicada. Imagínate, la familia recibiendo una desubicada por parte de la madre del asesino de Lucila. Qué vale. Eso fue lo que pasó en esa iglesia de Bragado. La verdad que ver el escrache, Mariana, es todavía más fuerte. ¿Lo podemos ver ese momento, por favor? Vamos. Bueno, acá estamos en la iglesia con un asesino que mató a una chica, violó, y acá lo tenemos que encontrar en una iglesia. Basura. Bueno, acá estamos en la iglesia con un asesino que mató a una chica, violó, y acá lo tenemos que encontrar en una iglesia. Después se fue. Basura. Rafa Aquino de ahí. Después se fue. Después se fue. Rafa Aquino hasta acá no había formado pareja, nada. Era un tipo soltero, no tenía hijos, nada. Después volvió a Bragado, formó familia en Bragado y vive cuando libre. Cumplió con los 4 años de condena. Exactamente. Ahora, Martín, qué exigua la pena, qué exigua. Tengo entendido que después de este episodio que recién compartíamos, Mariana, una jueza decidió que tenía que vivir por lo menos a 50 kilómetros de Bragado, sí, para justamente no cruzarse. Lo cual, por supuesto, no alcanza. Con la familia. No, ni por las tapas, ¿no? Pero bueno, una medida familia cautelar, exactamente, una medida. La familia a propósito. Tratar de eso, reparar lo irreparable. Imagínate que cuando se enteró la madre, Marisa, dijo que sentía alivio para el alma. ¿Cómo debe estar cómo debe vivir esa mujer? ¿No? Para que sienta alivio solo porque esté a unos kilómetros. Excelente, por no encontrárselo a la vuelta en el pueblo. Mira, te voy a contar una intimidad, Mariana. 19 años tenía Lucía. O sea que nosotros. 19 años, la mató con 19 años. Desde que fue el crimen. Y los años posteriores, la mamá de Lucila salió en cuanto medio pudo a pedir justicia por su hija. Y te voy a contar una intimidad, Mariana, acá la producción la estuvo contactando a la mamá de Lucila. ¿Y saben qué dijo la mamá de Lucila? Con total razón, dijo, ¿para qué voy a ir? Claro. Si yo voy a remover todo, después yo me quedo mal por remover todo. Y si no cambia nada. Por más que pida justicia, no va. Si no cambió nada en 14 años,
¿Por qué va a cambiar? Claro, no es que lo van a volver a meter. Tiene razón. Preso. El crimen de su hija va a quedar impune para siempre. El crimen de, sí. de su hija va a quedar impune para siempre. ¿Y los por más de que lo hayan condenado, de la es Cámara impune. Están recusados? No, no, los jueces los echaron. Ah, los echaron. Pero no por lo de Lucila. Igual eso que. Por el caso del chico este, terrible. Caso del nene. No se puede juzgar, perdón, a la madre. Si hay alguien que no se puede juzgar, es a la madre, pero digo, por lo menos desde otro lado, ¿no? Que él siga apareciendo como un asesino y un violador y todo lo que hizo y que no se pierda en el tiempo, ni siquiera su imagen, porque a 50 kilómetros donde está, que la gente que está alrededor de él no se olvide que eso pasó. Y eso que dice, acá que comete inclusive el él debe seguir su vida. Hay que ver si sigue su vida como, pero, si su familia conoce, ¿no? Digo, su nueva familia, lo que ha sucedido. ¿Y qué versión dio él? ¿Y qué versión dio? Acá, pero aparte acá estamos hablando de un tipo que confesó el crimen. Porque para poder recibir esos 9 años, un regalo absoluto. Acá Mariana Mariano, pero aparte, un regalo tuvo el que haber afectado de su la madre acá, perdón la terminología, es el fiscal. Uh-huh. El fiscal con semejante escenario, con semejante raconto de hechos, vos no podés agarrar y acceder a la suspensión de juicio a prueba. Estábamos hablando de una persona que dejó el juicio abreviado. El cadáver, se volvió a su casa y almorzando fideos le cuenta que había matado a la, o sea, es una locura. Pero perdón, el asesino pudo haber argumentado, ignoro la causa desde ya, en su letra chica, digamos, que durante esa práctica sexual en la que asfixió a la víctima, ¿hubo consentimiento? Claro, él dice, tuvimos un sexo consentido, y en esa práctica la ahorqué porque ella me pidió y finalmente la maté. Ese es un punto clave. Uh-huh. No porque no sea el asesino. Es el asesino indudablemente, sino porque no solamente cambió la cultura jurídica en este tiempo en la Argentina y apareció, por ejemplo, la figura del femicidio, sino porque cambiaron nuestros propios hábitos y no vamos a tener prácticas sexuales de la misma manera que hace un montón de tiempo. Vamos más alerta, en general, quiero decir. Uh-huh. Y si no, tenemos mucho más presente qué es exactamente consentimiento. Hay una frase que hace mucho tiempo ya la dije acá y que la quiero volver a traer a colación, de la antropóloga feminista argentina Rita Segato. Ella suele decir, no podemos ir a tener sexo con el Código Civil debajo de la almohada. Es decir, uno no puede ir a tener relaciones sexuales todo el tiempo teniendo en cuenta la ley porque, bueno, en la sexualidad pasan cosas que son inaprensibles, que se nos escapan. No obstante, creció nuestra conciencia sobre cómo cuidarnos, sobre cómo prevenirnos, sobre cuándo es no y terminantemente no. Perdón que te interrumpa, pero hay algo muy importante que fue el testimonio de las amigas, ¿no? Hablando de esto del consentimiento. Ella no quería estar sola con él. Claro. Todas las amigas. Y fue muy importante. Había una amiga que funcionaba de otra manera también. Acá hay un núcleo error en la investigación. De otra manera. Exacto. Perdón, Mariana. Perdón que la interrumpí justo, no, Andrea. No, justamente iba a eso, ¿no? Ella estaba muy alerta porque algo le hacía ruido. Algo le hacía ruido, algo intuía, no quería ir, preguntaba dónde está el resto de los amigos. Él tenía un comportamiento extraño. Perdón, Mariana, el fiscal comete el error de no imputar al padre. El padre es un partícipe necesario del delito. Cuando recibe la noticia. Porque ella accede a viajar en ese momento. Pensando que iban los amigos también. El que le da las garantías es el padre. Claro, el adulto. Sí. El adulto le da la garantía. Pero aparte acá hay una serie de agravantes que convierten este crimen en uno más grave o en una prisión perpetua, jurídicamente hablando. Sería una prisión perpetua, estamos de acuerdo. Concurso premeditado de dos o más personas. Premeditado de dos o más personas, está el padre. Pero perdón, el padre también es herida de muerte. Vínculo, ya está, eran amigos. Claro, fue juzgado como un homicidio simple. Ahí no existía. Como si hubiese agarrado un arma y lo hubiese matado en la calle. O un cuchillo. Como si no se hubiesen conocido entre ellos. Pero apenas se lo contó el padre. La violencia. Pero la violación, además el abuso sexual. La violación. Que además está comprobada médicamente. En el expediente está comprobada que fue. Claro, no sabés si no la mató para que no se notara que la había violado. Es un crimen de causa. Es decir, evitar o tapar el otro delito. Pero acá vos tenés, por el vínculo no lo podías agravar porque en ese momento no existía. Existía solamente cónyuge, ascendente, descendiente. Sí, por premeditación del concurso de dos o más personas. Uh-huh. Porque el padre lo debería haber considerado el fiscal partícipe necesario. Claro. ¿Pero por qué? Eso no lo entiendo. Perdón. Porque si no, ella no hubiera viajado. No porque viajado. Claro, pero el padre... Pero, o sea, el padre apenas se enteró al otro día, le dijo, anda a la comisaría. No, pero lo que dice Mariano es que lo hubiera investigado. Claro, es decir, quizá lo descartaba, pero lo hubiera investigado porque había una participación de que había que investigar. Nadie quiso investigar y nadie quiso saber qué era lo que había pasado. Aparte, fíjate cómo un buen abogado te puede armar una coartada para que cierre todo. ¿Por qué no lo condenan a él por una violación? ¿Por qué? Porque por el contexto de... Porque el sexo violento, entre comillas, le da la coartada para las lesiones que ella tenía producto de la violación y para el ahorcamiento.
Que igual la justicia, evidentemente, no le cree, porque si no, le ofrecería un juicio abreviado. Total. Si no, diría, este tipo es inocente. Claro. Pero, viste, no le cree, pero le cree un poquito. No le cree esto, pero le cree lo otro. Entonces, aparte era obvio, porque él durmió toda la noche con el cuerpo de Lucila muerta. No le avisó a nadie. No le avisó a nadie. Al otro día volvió a Bragado y comiendo los fideos le dijo, ah, maté a Lucila. Es increíble. Claro, es claro, por eso volvemos a lo de la confesión en la comisaría, porque claramente en esa confesión en una comisaría, sin el tamiz del abogado, él dijo la verdad. Él dijo, claro, mi amiga está ahí porque yo la ahorqué. Y poco valora la vida. Y te pregunto, ¿no? Porque la verdad que lo desconozco. La palabra de los policías cuando reciben esa confesión brutal de este hombre, ¿no vale? No vale. No vale nada. Si no tiene un abogado al lado, no vale. No, es así. Es Constitución Nacional, es una cuestión. Es la Constitución. Bueno, no olvidamos, seguimos pidiendo justicia, porque estos casos tienen que ser justamente referentes, ¿no? Para todo lo que va sucediendo, y que seguimos pidiendo justicia por casos que ahora sí hay una ley de femicidio, claro, pero a veces nos encontramos con las mismas situaciones. Vamos al próximo tema. Y alguien iba a poner un coto a la situación, ¿no? Y es Jorge Lanata el que ha decidido demandar a Milei. La tenemos aquí, Elvita, que además de ser la mujer de Lanata, es su abogada en este caso también. Así es. ¿Qué pasó? Vamos primero por lo que dijo Milei, que obviamente ofendió a Lanata y sintió que era un límite. Bueno, el tema es serio. Muy serio. Convengamos que el tema es serio porque estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestro presidente. Es nuestro presidente con todo el respeto que merece y también con los deberes que también tiene a su cargo. Y cuando uno habla del presidente, habla del poder. Es decir, realmente, uno está hablando del poder, habla de gobernante. Y cuando es el gobernante el que hace un ataque sistemático a la prensa, es donde ahí se empieza a decir, se empiezan a mezclar conceptos. No es la primera vez que sucede, hay que decirlo. Nosotros tenemos reseñados un par de ataques que fueron a María O'Donnell, a Luisa Corradini, a Silvia Mercado, a Jorge Fernández Díaz, a Jorge Fontevecchia, a Romina Mangel, a María Laura Santillán, y sigue la lista. Uh-huh. Pero esto se enrola en un ataque a la prensa. ¿Cómo se inicia el conflicto? El conflicto se inicia en algo, la verdad que bastante absurdo, bastante... Porque fue un comentario que hizo Jorge. Y un comentario prudente, a veces Jorge no es prudente, es una realidad, pero en este caso había sido un comentario bastante prudente que emergía de una información que había publicado la oficina de prensa de... Del mismo gobierno. El embajador de Israel. Que hablaba del embajador. El embajador de Israel había participado. Sobre seguridad del gabinete. Es decir, lo señala así el tuit. Lo tenemos al extracto de Jorge, vamos a escucharlo, dale. A ver, yo ahí sí tengo una diferencia con Milei con respecto a lo siguiente. Me parece bien que Milei esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o sea de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina. Porque me parece que hay formas que mantener y que no tiene por qué. Digamos, que después se encuentre con el tipo, todo bien. Que se encuentre antes, todo bien. Pero que forme parte de una reunión de gabinete en Argentina, no estoy tan de acuerdo. Bueno, escuchamos una opinión respetuosa de un periodista... respetado, por los mismos términos. Y la fuente había sido, lo tengo acá, el tuit del día anterior, del 14 del 4 a las 9:10 p.m. de la oficina de presidente, de lo que es la cuenta oficial. Oficina del presidente. El presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en Casa Rosada con la participación del embajador del Estado de Israel, Eyal Sela. Algo motiva una respuesta de parte del mismísimo presidente, que esto ya es una práctica que venimos viendo, ¿no? Sí. Que a través de su Twitter el presidente emite estos mensajes. Ese es el mensaje.
Sería bueno... Sería bueno que el larretista La Nata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del Comité de Crisis. Críticas sí, mentiras no. ¿Decís la verdad? ¿Decir la verdad requiere sobre? Muy ofensivo. Muy ofensivo. Brutal. Realmente. Una relación. ¿Cómo es mi ley? Sí, como da la sensación de que no se puede opinar distinto, que no se puede emitir una opinión, porque enseguida el recurso que tiene es acusar a los periodistas de ensobrados. Sí, ¿no? Claro, pero además estás hablando de lo que más ataca a la ética de un periodista, profesional, la credibilidad. Que es la credibilidad y algo que es absolutamente deshonroso, como es. Recibir sobres, estamos hablando que es plata espuria, es una vergüenza. Y hay que dejar de minimizarlo en algo que para mí no va, que es el bueno, pero él es así, bueno, pero él es efusivo, bueno, pero él es muy efervescente a la hora de hablar. Auténtico. No, basta, él es auténtico, entonces le sale a decir, no. Sí, pero estas son barbaridades. Este es el presidente, basta. No puede decirle ensobrado a un periodista, no le puede, salvo que vaya y presente las pruebas y haga lo que quiera. No le puede decir ensobrado a todos los periodistas, porque es una barbaridad. Y no puede estar respondiendo tampoco a cada cosa, porque además lo que dice, que le dice que dice mentiras a La Nata. Sí. La verdad es que La Nata solamente repitió lo que decía. En ningún momento se supo que el embajador se había retirado de la reunión, por ejemplo, digo. Nunca. ¿No es cierto? Era una información que salió del gobierno, pero que después no pusieron la segunda parte de la información en todo caso. No. O sea, que no es una mentira. Pero totalmente, pero acá tenés, cuando lees ese tuit, tenés el primer punto, la calificación del larretista. Es decir, obviamente que no es una ofensa, porque no se puede calificar como una ofensa decir larretista, pero sin lugar a dudas de quien la emite, te está poniendo como que el otro tiene cierta ideología, por supuesto distinta a la tuya. Convivencia, lo que fuere. Es decir, no, ideología distinta. Sí. Cuando vos tenés a la figura... Insisto, el respeto, es decir, y el poder que tiene la figura de un presidente marcando en un periodista, según su entender, que tiene una ideología distinta, le está diciendo que o lo discrimina o hay intolerancia. Totalmente. Porque ese es el presupuesto. Tengo un presupuesto de lo segrego por una ideología distinta. Y después le dice... No mientas. ¿De qué mentira me estamos hablando? Esto es una cuestión de ejercicio del periodismo. Y la remata con una reafirmación que es retórica cuando dice decir la verdad requiere sobres. Estamos hablando todo de una cuestión... es insulto y la libertad de expresión no incluye insultos, no abarca, totalmente, no ampara el insulto. Totalmente de acuerdo. Tenemos la respuesta de La Nata, ese tuit que leíamos recién del presidente Milei. Miren. El presidente. Sería bueno que la retista de La Nata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC. ¿Qué es CC? Comité de Crisis. Comité de Crisis. Críticas sí, mentiras no. Decir la verdad requiere sobre, se pregunta el presidente. Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado, pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias. A ver si así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba, sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces, nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener. Ahí estaba la respuesta de Jorge. Punto, vuelvo con lo mismo. Tiene la seriedad de que... que obviamente, es decir, cuando uno habla de libertad de prensa y la libertad de expresión, la libertad de prensa y de expresión emerge en los gobernados, en un sistema de división de poderes, el que tiene el poder es la máxime presidencialista como es el nuestro, quien tiene el poder es el gobernante. Uh-huh. Y como sobrepeso, pesos y contrapesos que tiene un sistema de división de poderes, emerge en los gobernados, emerge en el pueblo
esta libertad de expresión, de no ser perseguidos por ideas distintas. Totalmente, que ya lo hemos visto con Lali, en otras ocasiones. Pero aparte está bien, pero aparte digo, sí, perdón Mariana, pero digo, si Milei hubiese dicho, lo que dice Jorge Lanata no es verdad, la verdad es que pasó tal y tal cosa, no pasa absolutamente nada, está en todo su derecho. Sí. Ahora, ya que le diga que miente, que le diga que es un ensobrado y demás, ahí cambia la verdad. También hay un currículum. Perdón, vos referías a otros periodistas, ¿no? Sí. Que reciben otros ataques, pero esta es la primera vez que un periodista reacciona, ¿no? Y dice, bueno, no, hasta acá. Porque hasta ahora era como que todos venían bancando. En nombre de todos los enumerados, incluso en nombre de otros comunicadores o comunicadoras cuyos nombres no conocemos, pero que viven asediados también por el presidente de la nación y por sus ejércitos digitales. Sí. Hay muchas sospechas de que hay un ejército implantado adentro de Casa Rosada, financiado con fondos públicos. Digámoslo, porque esto tampoco es que es por generación espontánea porque brotó del suelo. Acá hay sospechas concretas. A mí no me constan, no tengo pruebas. Tampoco entiendo qué lo ofendió tanto del comentario. No, ¿no? ¿Por qué esa reacción tan rápida? ¿Qué es la reacción de él? Sí. Justamente él reacciona así y por eso la lista debe ser cada vez más ancha y más larga. Porque ante cosas hasta insignificantes, no este caso, también reacciona. Él suele reaccionar, es su forma, y lo demostró durante toda su candidatura. Lo que pasa es que está haciendo kirchnerismo al revés también. Está haciendo kirchnerismo al revés. Él está ubicando la grieta de esta manera. Es decir, o pensás como yo o estás del otro lado. Y todo el mundo está del otro lado. Lo mismo que hacía ahora está plantado, Cristina, Néstor y todo para atrás. Está plantado en la justicia, es lo mismo. Ya esto. Y esto hoy mismo se está sorteando. Convengamos que lleva bastante temas de certificaciones y de todo, porque el tema es muy serio. Vuelvo con lo mismo. Super. El tema es muy aparte serio. Los argentinos no necesitamos eso en este momento. Mira, estamos en un momento muy difícil. Necesitamos una figura del presidente que se lo vea concentrado en lo que se tiene que concentrar, fuerte y generando unión, no división. Pero por supuesto, Patricia Bullrich, que justamente estaba cuando Jorge estaba dando una entrevista en el programa de Johnny Viale, decía justamente esto, Argentina necesita estar unida, estas divisiones y estas cancelaciones, porque estas críticas, críticas no es crítica, estos insultos, perdón, rectifico, estas ofensas, estos insultos, llevan a la cancelación, por un lado, del ejército de trolls, como lo dice Franco, que hay, y también, también generan autocancelaciones, porque la gente se cuida de lo que opina. Lo que dijo Mirta, ¿se acuerdan lo que dijo Mirta? Preocupante. Yo no digo nada porque después me... Eso es una persona... ¿Se acuerdan? Ese fue el... Claro. Una persona de 27 años, como Mirta Legrand, que atravesó muchísimas dictaduras en este país, es hasta en algún punto, podemos decir, lógico, porque teníamos una costumbre nacional de autocensurarnos permanentemente porque no quedaba otra. Hoy eso es absolutamente, pero absolutamente... Es el rol del periodismo, ¿no? Cuestionar, analizar, preguntarse. Obvio. Ese es el rol del periodismo. ¿Se acercaron? ¿La demanda va a ser civil y penal? O las dos. ¿Se acercaron otros periodistas de la lista o no lista? Como decir, Jorge, yo también. Sí, muchísima. No. En lo que es solidarizarse, se solidarizaron muchos. Uh-huh. Pero también existe el miedo. Y es natural. Porque incluso, tengo que decir, a mí misma, que en esto convengamos que no existo, digamos, es una realidad, es decir, pero a mí misma me dicen, ay, ¿no tenés miedo? Es decir, y uno no puede estar con miedo. No, el miedo no va. Estamos en una sociedad que debe ser libre. Desde un comienzo no le estaba haciendo. Sobre todo con un presidente que nos está recordando todo el tiempo acerca de la importancia de la libertad. Claro, pero la libertad, vuelvo con lo mismo, la libertad no solo es de los gobernantes, la libertad es de los gobernados. Y aparte queda claro, es nuestro sistema. Queda claro que lo que le molesta a Milei es todo aquel que piensa distinto a él y lo marca. Si no, nunca se podría haber reído de que un diario, según él, está por cerrar. Cuando él se para frente a una cámara, se ríe de a quien llamó Tinturelli, que se estaba refiriendo de manera sumamente despectiva a Jorge Fontevecchia, y se ríe de que teóricamente la editorial Perfil va a quebrar, es porque es un tipo que desprecia a cualquier persona y ni hablar a cualquier periodista o medio que piense distinto. Porque, ¿qué diferencia hay entre, y esto yo lo he dicho ya, qué diferencia hay entre Jorge Capitanich, el jefe de gabinete del kirchnerismo, rompiendo el diario Clarín, y Javier Milei riéndose de que el mismo perfil va a cerrar? Bueno, es hay una... lo mismo. De eso habla Jorge Lanata en un extracto que continúa lo que vieron antes, miren. Me parece que no puede ser que el presidente insulte a quien carajo se le ocurre diciendo cualquier barbaridad, porque nosotros
no decimos cualquier barbaridad sobre él. Que nosotros criticáramos a Milei y critiquemos a Milei no quiere decir que nosotros le adjudiquemos delitos, no quiere decir que nosotros lo hayamos denunciado con pruebas falsas o con pruebas inventadas. Nosotros nunca hicimos eso, ni lo haríamos contra Milei ni contra cualquier otra persona. Bueno, clarísimo, ¿no? Sí. La verdad. Sí, 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 sí. Esto, bueno, ¿vos crees que si Milei, no sé, emitiera una disculpa pública, esto podría hacer que eche para atrás la demanda? ¿Espera, por lo menos? O sea, ¿sería algo que podría compensar? Convengamos que primero sería saludable, porque, insisto, es nuestro presidente. Es nuestro presidente, es de quien nosotros tenemos que tomar el ejemplo y quien se equivoca de esta manera tan grosera. Considero que debe rever sus actos y disculparse, porque básicamente una querella, lo primero que llega es la posibilidad de retractarse. Es decir, si no, para eso está la justicia. Y vuelvo con lo mismo. En este caso, estamos hablando de que excede todo lo que son actos de gobierno. Da la sensación, igual no sé qué opinan ustedes, ¿no?, con respecto a la personalidad de Milei, si entra en el marco de una, de que se retracte, digamos. Bueno, creo. Ayer Hellblum, en diálogo con Jorge Lanata en la radio, señalaba algo. Hellblum lo conoce mucho a Milei, desde antes incluso de que sea diputado nacional, y de verdad es así, a mí me consta, goza con el conflicto. Tiene una personalidad, según Hellblum, Javier Milei, tendiente a gozar con el conflicto, a gozar con nuestro trabajo, el panelismo. Claro. A gozar con esto. Ocurre, efectivamente. Por eso era tan buen panelista. Hace rato claro, él participaba. En efecto. Y hay una cosa que es el periodismo, que yo mientras Elvita hablaba, veía, que es que todo el tiempo, y pasó desde el alien adelante esto, el periodismo titula, buena parte del periodismo titula esto con pelea o choque o contienda. No es una pelea como la que yo puedo tener con Andrea Taboada acá. No, es un ataque. Llamemos, por favor, a las cosas por su nombre. Hay un presidente de la nación que tiene la máxima responsabilidad institucional del país y luego hay periodistas, artistas, ciudadanos. Pero a veces tiene la sensación de que el presidente no tiene conciencia de ese rol, ¿no? Que hay un momento en donde ve nublado, donde no tiene conciencia del rol y de lo que significa para todos los argentinos. Cada palabra que le emite, el peso que tiene su audiencia o sus votantes o el grosso de sus votantes, si nos dejamos llevar por lo que ocurre en las redes sociales, lo votó más gente que la que hay en las redes sociales, es así. Sí. Pero digo, si nos dejamos llegar por un termómetro posible, que es el de las redes sociales, felices de esto. Porque Patricia Bullrich también dijo en esa entrevista a la que vos aludías, bueno, déjamelo hablar a mí como si fuese, digamos, algo que finalmente se pueda resolver en una conversación informal. Pero y no. Por eso es un fenómeno que se está dando, digo, nosotros lo miramos desde la Argentina y obviamente es nuestro país, pero es un fenómeno que está ligado a las nuevas derechas. Digo, esta forma de contestar a la prensa, y ni hablar que por supuesto que Jorge Lanata tiene una espalda que un montón de otros periodistas no tenemos, y que por supuesto este fenómeno disciplinador del que hablaba Franco es más pero que, Kirchner más, la bueno, hacía lo bueno mismo, pero pará, déjame, está bien, está bien, pero digo, Clarín está nervioso, está bien, pero pará, está bien, pero este fenómeno es, digamos, es muy contemporáneo actual, a situaciones que vienen, por ejemplo, del gobierno de Trump, cuando echaba Maduro a periodistas hace lo mismo de la Venezuela. Y también el tema de las redes sociales. Quiero decir, es un fenómeno. No es de las derechas, es de los mesiánicos. Bueno, no, pero lo que están queriendo decir es que hoy, sobre pretexto de que estableces una relación directa con la gente, tuiteás y no apelás a tus. Claro, pero cuando vos sos mesiánico, sos de izquierda, de derecha, sos mesiánico. Lo tengo clarísimo. Pero además, en teoría es diferente. Perdón, en teoría esta persona ganó con el 56% de los votos porque era diferente. Pero eso no está en discusión. En esto. Obvio. Bueno, lo que hay que tener cuidado y lo que dice Martín hace un rato, y es verdad, hay que dejar de normalizar de alguna manera este tipo de actitudes. Bueno, él es así. Bueno, no vieron a Trump como es porque Dios se lo... No digo que sea, no es para normalizarlo. Naturalizarlo. No, simplemente naturalizarlo. Estoy describiendo un fenómeno. No, total, pero no, lo que tenemos que decir es que no nos ayuda que sea así. No, tiene que cambiar. Con los problemas de bolsillo no nos ayuda. Que tenemos otros problemas y lo necesitamos en ese rol, ¿no? No opinando sobre lo que opinan los periodistas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos otro tema, miren. We'll be right back.
difícil denunciar a un ídolo, ¿no? A un campeón deportivo. Eso hizo Micaela Escudero, que denunció al Pato Cabrera, logró la condena del Pato Cabrera, que fue tema la semana pasada porque le negaron la visa para ir a jugar el Masters allí en Augusta la semana pasada. Y esto generó, de parte de Micaela, también mucho miedo, porque Micaela en este momento está viviendo en España, pero tiene miedo que el Pato Cabrera aparezca allí y ella no tener una perimetral. Pasó un infierno. Tenemos un informe, enseguida hablamos con ella. La situación judicial de Ángel Pato Cabrera sigue complicándose. La semana pasada se conoció que no podrá viajar a Estados Unidos para participar del Masters de Augusta, el cual ya ganó en el 2009, debido a que ese país le negó la visa. El detonante de esto fue la condena en su contra por violencia de género, que finalmente lo llevó a la cárcel años atrás. El golfista, que a fines del 2023 fue beneficiado con la libertad condicional, estuvo participando de algunos torneos en Europa, lo que hace resurgir el miedo de sus denunciantes ante posibles hechos de acoso o amenazas de su parte. Porque yo lo denuncié en 2017 y estuve con él 3 años, y la verdad que pasaron ya cuántos años de que lo denuncié, 4 años, así que imagínense ustedes que estoy bastante emocionada porque es como difícil una persona como él. Bueno, ustedes ahí en Córdoba saben lo que él es, él tiene mucho poder, muchos contactos y fue muy difícil. El caso de Micaela Escudero fue clave para llevarlo a la cárcel. Ella fue pareja de Cabrera durante 3 años y en su denuncia contó que tuvo que huir a Buenos Aires por el hostigamiento que recibía del golfista. Las amenazas eran tanto telefónicas como de allegados a él. La gravedad de la situación la llevó a tener un botón antipánico. Pero no fue la única denunciante del golfista. Cecilia Torres Mana lo acusó por violencia física, de género y también amenazas. Estuvieron juntos 5 años. Algunas agresiones están captadas en video. Enfermo. ¿Estás sin tu hijo? Enfermo. ¿Dónde está tu hijo? Enfermo. ¿Dónde está tu hijo? Enfermo. A la mujer esa, enfermo. Enfermo. Cabrera quiere volver a la actividad profesional a pleno. Para eso, sumó a un equipo de abogados y representantes como asesores. Ahora, sus víctimas viven con miedo a las posibles represalias por haberlo llevado a la cárcel. ¿Alguien las escucha? Vamos a hablar con Micaela. Hola, Micaela, desde España. Hola, Mariana. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, sí, acá desde España. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Micaela? ¿Hace cuánto estás viviendo allá? Y yo en Europa ya hace más de 1 año y medio. Yo tengo doble ciudadanía, Mariana, así que puedo vivir acá y trabajar. Así que como que quise empezar de nuevo y hace 1 año y medio que estoy acá. Él estaba preso cuando yo me vine a vivir acá. Eso te iba a preguntar. Primero te viniste para Buenos Aires y luego te fuiste a Italia y luego te fuiste a España. O sea, empezaste un periplo, ¿no? Sí, todo un tema. Porque yo, si querés te resumo un poquito. Yo cuando estuve con él, que me separé, lo denuncié en Córdoba y me tuve que ir en Córdoba porque él rompía todas las perimetrales, yo día por medio tenía que tocar el botón antipánico, me fui a Buenos Aires y un día caminando por la calle, para resumirte, en Buenos Aires, lo tuve que volver a denunciar porque me llamó y me dijo, hola, qué lindo que te queda tal cosa que yo tenía puesto, como algo muy puntual, entonces como que me mandaste a ir en Buenos Aires también. Así que ahora estoy luchando por un tema de una condena que él debería tener si se le llegamos a juicio con Ignacio Trimarco en Buenos Aires, que es una causa por la que él no respondió. Yo logré ganarle un juicio en Córdoba, que no, creo que lo sabes a eso. No sabía. ¿Cuál es la otra demanda? Claro, la demanda de Córdoba, él estuvo preso, pero tiene una demanda en Buenos Aires por amenazas, por llamarme, por grabaciones, por audios. Y eso está pendiente. Eso no se elevó a juicio. Claro, eso es lo que tiene Ignacio. Que es una, por eso debe ser que le denegaron la visa, porque tiene esa causa, que es la única que le queda. Bueno, en realidad él todavía está cumpliendo su condena, claro. Micaela. Él está con una libertad condicional, o sea que en realidad también le negaron la visa por posiblemente eso, porque está cumpliendo una condena, ¿no? Obviamente. Sí, aparte que él se había fugado. Él se fugó cuando yo lo denuncio, él se fugó, fue una locura porque se fugó y pasó de Estados Unidos a Brasil en un 31 a la noche, en un avión privado, porque el 31 hay menos control, digámoslo así, en los aeropuertos, entonces él se escapó a Brasil y me llamó a mí estando en Brasil
y me dijo que estaba en Brasil y que estaba ahí escondido, todo me dijo. Una locura todo. Y después lo pudieron capturar ahí, en Brasil. Vos te vas para España y tenés miedo que él aparezca. Yo me fui a Italia. Sí. Me fui a Italia y yo estando en Italia recibí llamadas, esto fue el año pasado, de un amigo de él que se me reía, una persona muy cercana a él. Entonces yo en Italia, como estaba recién empezando a estudiar el idioma, no pude denunciar, pero cuando llegué acá a España me asesoré y bueno, y ahora estoy viendo el tema de ver si me dan una perimetral, porque el tema es que yo, a mí me pasa una entrevista que hace muy poco de Cabrera diciendo que él había estado en Portugal, en Marruecos, jugando los Eurotour, que él juega mucho, mucho por acá, por Europa, y que vendría este año a España. Entonces yo lo que quiero, Mariana, es protegerme. Primero que él responda por la causa de Buenos Aires. Y además quiero protegerme acá porque yo sé que él como que tiene esa sed, digámoslo así, ¿no? De vengarse, porque él me dijo que cuando saliera de la cárcel, si él algún día caía preso, que él se iba a ocupar de lo que le hiciéramos nosotras, ¿me entendés? Como siempre hostigándonos por ese lado. Cuando decís nosotras, Micaela, te referís a vos y a su otra expareja, ¿no? Que también lo denunció, o sea, sí. No usted la única que lo denunció por violencia. Claro, lo denuncia una chica y él cae preso, pero cuando él tiene el juicio con esa chica, él iba a quedar en libertad, ¿por qué? Porque el tiempo que le dieron a él era como que podría haber salido, pero nosotros pedimos una preventiva y entonces él sí queda detenido y después viene mi juicio junto con otra cosa más que quedó de lo anterior, para resumirte, y lo condenan por mi causa, que son 53 páginas, donde se demuestra todo, todo, porque yo lo que pude hacer, si querés te resumo un poco, fue cuando él me pega en un lugar público, que fue una de las cosas que a mí me sirvió para denunciar, había tanta gente en el lugar que él me pegó que yo tenía muchísimos testigos, había cámaras, y eso a mí me ayuda a que él termine aceptando, él te pegó la culpabilidad. En un lugar, te pegó delante de un montón de gente. Claro, eso fue en 2017. Yo estaba en un lugar donde había un artista conocido actuando y él se me apareció delante de todos y me pegó, me reventó el labio. Todo eso está denunciado, estoy revisada por los médicos y gracias a Dios tuve amigas que todas me salieron de testigo, que eso me sirvió muchísimo porque el tema era que yo cuando vivía con él, que él me pegaba y me trataba mal, yo no tenía testigos. Claro. Él a mí una vez me dejó encerrada en Carlos Paz, en una de las casas que teníamos, que usábamos los fines de semana, y me dejó atada toda la noche y yo estaba sola. Atada. Y eso en la justicia es difícil demostrarlo. Secuestrada te dejó, o sea, no podías salir de tu propia sí, casa. Sí, sí. En realidad fue un día que fuimos al acto de quien en ese momento era candidato a presidente, por eso es todo un tema, porque en ese momento él era muy amigo de Mauricio, que Mauricio no tiene nada que ver, yo solo cuento la situación. Fuimos al acto con Mauricio en Carlos Paz, que era candidato y era muy amigo de Macri, él. ¿No? Sí, sí, de Macri, claro, fuimos con él, lo fuimos a buscar al aeropuerto, el Pato estaba borracho, fue ese acto borracho, y después cuando nos fuimos de ese acto a la casa, es donde él me deja encerrada, que pedimos las cámaras del aeropuerto para constatar que todo lo que yo contaba era verdad, que habíamos pasado en el auto con Macri para Carlos Paz, que habíamos vuelto, viste que los peajes, todo hay que demostrar en la justicia. Y todo eso lo terminó aceptando. Fueron diferentes situaciones. Tremendo lo que contás. Ya lo habíamos repasado, Micaela, la semana pasada, sí. Pero escucharlo de tu propia voz, el infierno, sí, sí. ¿No? Entendemos tu temor, ¿no? Claro, sí. Volviendo a ese punto, Mariana, ¿qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? La verdad Hola. Que estando a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Realmente, ¿cuál es tu, no sé, estás con miedo permanente, estás mirando, estás esperando un llamado? Porque la verdad que me sorprende, pero no porque no te crea, obviamente, pero sí te creo, y además la justicia también lo dijo. Pero digo, está muy lejos tuyo. Claro, pero si viaja. De estar lejos, te digo la verdad, es relativo, porque con el poder adquisitivo que tiene el Pato, él se toma un vuelo y mañana está acá. Digo, no es una persona que por ahí no tenga acceso, no sé. Pero él no sabe dónde vivís. ¿Vos decís? No, pero... pero él lo puede averiguar, porque mira, yo cuando me mudé en Buenos Aires, sí. Él sabía dónde yo vivía y nadie se lo dijo. Nadie que me quiere a mí lo va a llamar para decirle vive en tal lugar. Yo vivía en Capital, ustedes saben que Capital que tiene 2 millones de habitantes. Claro. No es fácil saber claro. dónde vive alguien. Y en España me llamó. Y en España sí. podés tener una perimetral, digamos, te dijeron, te ampara sí, la ley en ese sentido. Sí. Claro, porque yo como tengo ellos lo que se fijan es que vos tengas una sentencia.
pero el tema es que yo mi denuncia la hice con DNI argentino. Yo acá tengo pasaporte de Unión Europea, entonces como que les tengo que mostrar que soy la persona que denunció en Argentina y les tengo que presentar la condena, así que ya la tengo impresa para presentársela y para que ellos vean y chequen todo seguramente con Argentina. Sí, sí, sí. Y también les interesa mucho que yo tenga una causa abierta, entonces eso hace que te proteja aún más. Si vos tenés una causa, ellos, es como si, no, no sé si es como si la tuviese acá en España, pero eso convalida por las llamadas que yo tuve acá de amigos cercanos a él, que yo puedo denunciar que, bueno, tengo una causa abierta y que los amigos de él se... Yo quería preguntar, legalmente hablando, ¿no? Una persona que está con una condena y cumpliendo todavía libertad condicional, pero cumpliendo su condena y que tiene además una demanda abierta. ¿Puede viajar así libremente si pide permiso, me imagino, ¿no? Porque justamente... en el caso de Estados Unidos, porque le negaron la visa, pero en España no necesita visa para entrar. No, en España no necesita. Por eso justamente le iba a preguntar a Micaela cuáles fueron las condiciones de que fueron establecidas en esta libertad, porque lo lógico es que él tuviera prohibición de salida del país. Es decir, realmente. Y además por una cuestión... Sí, y además por mecanismos que hay de cooperación entre los que justamente Justicia de Argentina y Justicia de España, perfectamente podrías tener la perimetral allá, Micaela. Es muy importante que la gestione. Y botón antipánico también, ¿no? Botón antipánico, ¿no? Sí, porque pegarle... A ver, la acción de él de pegarte en público habla de una impunidad total. Sí, realmente es una cuestión de que valida... Que sabemos que el problema que tiene con el alcohol es muy grave y que esto suele suceder además cuando consume alcohol. Ahora, ¿cierto? Evidentemente, ahora, perdón, pero digo, fíjense lo difícil que es para una mujer como Micaela estas situaciones, porque dentro de 6 meses Cabrera va a cumplir su pena. Claro. Va a estar libre. Claro. Mientras tanto, en paralelo se va a estar tramitando lo de la ciudad, pero hasta que llegue juicio va a tener la presunción de inocencia. Por lo tanto, dentro de 6 meses. Ella va a estar absolutamente desamparada. Pero vos fíjate, se supone que hizo... Que imagínate por dónde se la va a pasar. Se supone que se tuvo que haber rehabilitado de su problema con el alcoholismo y se supone que también tuvo que haber hecho un curso con respecto al género, ¿no es cierto? Sí, mirá, y cómo se tiene que comportar con las mujeres. Suponete que hubiese hecho el curso con el alcoholismo y no le sirvió para nada. Y que en el curso contra la violencia de género le hubiese salido todos los informes mal. Igual dentro de 6 meses se va a la cárcel. Acá hay un tema. Dijo sobre, en la cárcel, ¿no? Perdón, Mariano, pero en la frase que él dice en la cárcel, que supuestamente no estaba alcoholizado, se supone, que en la cárcel no estaba alcoholizado, dice, yo de acá voy a salir y vos del cementerio dice... Es tremendo. Eso te lo dijo a vos, Micaela. A vos te lo dijo eso, ¿no? Sí, en realidad también creo que se lo dijo a la otra chica, pero a mí me lo dijo. De hecho, yo estando en Italia, chicos, un día de una llamada de Argentina y me decía, usted está a punto de recibir algo así, una llamada del servicio penitenciario, si quiere responder, no sé qué me decían, y corté. Y yo no tengo a nadie, que te llamaba chicos, desde no tengo familiar. Yo no tengo un familiar preso. Era obvio que era él, porque quién me va a llamar a mí de la cárcel. Ahora, vos sentís que... Y bueno, yo me enteré que él salió de la cárcel porque un amigo de él me llamó muriéndose de risa, estando acá... Ya vivía en España, no estaba más en Italia, y me dijo, viste que el pato salió, bueno, sabes que pronto no sé, nos vamos a cruzar, una cosa así. Como... Y le corté, porque yo ya estoy en otro, o sea, estoy tratando de hacer mi vida. Pero fíjate, el miedo te acompaña, ¿no? Sí. Vos te fuiste hasta España, querés volver a hacer tu vida y el temor te acompaña. Y yo tengo la sensación de que hay algo, por cómo lo quiere la gente, al pato Cabrera, lo que significa deportivamente, y todo, como de tomar el caso como... No, como medio injusto para el pato, demasiado. Pobre ¿no? pato. Hay algo de eso. Lo digo porque yo estaba viendo el Masters el fin de semana y justo engancho a los comentaristas que estaban hablando, que le mandaban un beso al pato Cabrera, que no pudo viajar, que le mandamos un abrazo al campeón, que ojalá vuelva. Ahí. Y me impresionó, ¿no? Como, claro. Como... ¿Te acordás cuando hablamos, Mariana, justamente la semana pasada, de el rol del propio deporte en esto, que lo abraza, que le permite, por ejemplo, porque él no pudo ir a los Estados Unidos porque el país no se lo permitió. Pero no el torneo por lo que pasó, se lo habilitaba, claro, lo que estaban hizo. Esperando. No hay curso importante. De género que alcance. No. Si va a haber comentaristas de un partido de golf que le mandan un beso, no hay curso de género para el victimario. Beso, que alcance, respeto, todo. Que no pudo venir, dijiste. No, ¿por qué no pudo venir? No pudo viajar esta vez. Los comentaristas todos coinciden. Los comentaristas que son extranjeros, no eran argentinos. Mariana, por eso es importante que Micaela vuelva al país e impulse esta causa. Tengo entendido, Micaela, que te seguían... que te decían la ropa que tenías. Digo, claro, es grave lo que pasó acá en Capital. Y además, antes de escucharte, contarle acá al equipo y a la gente que la causa estuvo cajoneada 2 años
en la oficina de violencia de género, rarísimo, del 19 al 21. Muy raro. No le remitió al Ministerio Público Fiscal. Bueno, ustedes saben, viste que vos haces una denuncia y al otro día el Ministerio Público Fiscal tiene que tenerla para pedirte el celular y peritarlo. Bueno, chicos, 19 meses. De hecho, el Ministerio Público Fiscal me manda un informe diciendo que durante 19 meses ellos no tuvieron la menor idea de que yo había ido a denunciarlo. Y eso tiene que ver con las amistades que él tiene. Oh, yo me hago responsable de lo que digo, con las amistades políticas que él tiene. Claro, por eso es importante que ella motorice esta causa acá, porque es otro antecedente para Cabrera. Exacto. Es decir, con una causa acá en Capital ya serían dos, ¿no? Que tiene, que le van a pesar en sus espaldas, ¿no? Gracias, Micaela, por tu testimonio. Y bueno, te acompañamos desde acá, no olvidando lo que atravesaste. Gracias. Un beso a mi familia, que está allá, que hace mucho que no los veo. Qué lindo. Un beso grande. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo Seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya lo conoces, el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y puedes utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrá Zona Libre de todas las farmacias de Uruguay. Muchas gracias, Zona Libre. Te cuento algo más. En Familia Bercomat tenés todo para la construcción en un solo lugar, porque de piso a techo hay mucho trecho. Hay cerámicos, hay griferías, hay chapas. Escuchá todo lo que hay. A ver. Hay ladrillos, arena, cemento, hay pisos, hay aberturas, hay nervios. Hay griferías, hay sanitarios, hay chapas, hay hierros y perfiles. Hay de todo. Todo en Familia Bercomat. Muchas gracias. Novedades en el caso Flor Moyano. Enseguida nos estamos metiendo con ese tema. Ayer contábamos que iba a haber justamente testimoniales en el día de hoy, luego de que había renunciado también el abogado de Flor Moyano. Enseguida vamos con eso. ¿Sabías que con el paso del tiempo el cuerpo produce menos colágeno? Para seguir disfrutando de tus actividades diarias sin molestias articulares, presentamos En Acción Colágeno Complex. En Acción Colágeno Complex, formulado con colágeno, vitamina C y minerales. El colágeno ayuda a reforzar los tejidos conectivos. El magnesio contribuye al normal funcionamiento de huesos y músculos. En Acción Colágeno Complex, sabemos de articulaciones. Muchas gracias, nos vamos a un corte, te pido el corte. Me dice que le pida el corte, mi productor. Te pido el corte, un corte así chiquitito y enseguida volvemos, no te vayas. Esta noche a las 22 nos visita Amalia Yuyito González. Noche al Dente, esta noche 22 horas, solo en América. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB. 100 millones de nanomoléculas de agua, 100 horas de pelo hidratado, fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo DAB Hidratación. No se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Prueba con Coltex Hidra. Coltex Hidra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltex. Ojos frescos. Siempre. Dale un plus a tus días. Vitamin Way. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. ¿Entendiste? No entendí el chiste. Yo tampoco. ¿Sabías que ese alfajor tiene como 300 calorías y que Chocoarroz tiene 99? Te lo tienes ellos. No es igual.
no es lo mismo. Nos separa un abismo. ¿Qué? Muerde, que conocerás la liviandad. Oh, muerde, que como en el aire te sentirás. Muerde, o alguien ocupará tu lugar. Está bien, muerdo, muerdo. No es igual, no es lo mismo. Una mordida. Es mío, ¿sí? Muerde, que conocerás la liviandad. Y si hablamos de unión y hablamos de todo... Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero... Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Verisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Con Armonil se puede. Natalia, los hijos. ¿Qué tema? Veía la ropa del colegio tirada y explotaba. Te entiendo perfectamente. Armonil me generó como un efecto dominó positivo. Y de a poco pude volver a ser yo. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Una simple lesión en la piel para una persona con diabetes puede convertirse en la puerta de entrada de muchos problemas. Yo recomiendo Diabetex. Su fórmula con 10% de urea crea una capa protectora que repara la resequedad extrema y mantiene la piel hidratada durante horas. La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Protege tu piel con Diabetex. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Reviví el show de María Becerra. Volví a disfrutar de una presentación única en River Plate. Las veces que quieras. La nena de Argentina se fue monumental. Revivíla. Solo por Flow. El día que me duela, que me arda, me queme, a dormir sin a 2 en 1, me curará la vida. Este doble de adermicina la rompe. Y este doble también. ¿Le diste el pack 2 en 1? Claro, mira. No te pierdas el pack doble de adermicina. 2 al precio de 1. A Musimundo llegó el Musi Sale. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% de descuento en los mejores productos seleccionados. Hasta el jueves 18, te esperamos en musimundo.com y en sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Todo el mundo se pregunta... Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? ¿La leche o Toddy? Juli, primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. ¡Toddy! ¡Leche! Hacelo como quieras. Total, lo vas a hacer con Toddy. Toddy es para Toddys.
En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el lunes, 3x2 en vinos y espumantes. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, yogures y shampoo. Compará tu ticket con otros supermercados en micarrefour.com.ar. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer, una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. Si hay deditos, paspaditos, hipogló, cuida su colita, la deja suavecita. Hipoglós, 80 años cuidando la piel de los que más querés. No soy infalible, pero mi maquillaje sí. Nuevo labial infalible Matte Resistance de L'Oréal Paris. A prueba de transferencias, con fórmula ligera y hasta 16 horas de duración. ¿Cómo me hace sentir? Me hace sentir infalible. Lo valemos. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Cuando vengo al súper, no se me puede escapar nada. Tengo que estar en foco. Hay que comprar cosas de calidad. Sí, 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 pero también tiene que ser práctico. Pero lo importante acá es el precio. Perdón que me meta en tu cabeza. Solo para decirte que todo lo que buscas se resume en una sola palabra. Luchetti. Luchetti lo tiene todo. Ahora lo único que falta es quedar unos fideos al huevo ricos y accesibles. ¿Nuevo Luchetti falta al huevo? ¡Nah, me leen la mente! Goteos nasales, estornudos, urticarias. Dexalergizate. Dexalergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Haz el cambio que te conviene. Dexalergin C. Ya sabes que funciona. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. ¿Ya descubriste el poder del rojo? Entonces descubriste Adermicina Facial Antiarrugas. La magia del más puro ácido hialurónico. Reduce la profundidad de las arrugas, recupera la densidad y le devuelve la elasticidad a la piel. No testeado en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos. El poder antiarrugas lo tenemos nosotras. Y a un superprecio. Descubrí Adermicina Facial. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Pasa de todo. Te enterás de todo. El tema Marcela Tauro versus Lizzie. No me lo hubiera imaginado. Ángel, no se le escapa nada. El escándalo Tini, para ponerle un título, el Tini Gate. Love in America. Aparecen los temas y todos opinamos. Imperdible. Esta noche a las 20. La vida de Camila Velasco, ya te vas a enterar, la estoy viendo detrás de cámara, hermosa como siempre, pero ahora es ingeniera, dio un vuelco total y sabe muchísimo de inteligencia artificial, le vamos a estar preguntando de todo y sabiendo cómo está, ¿eh? Ya estamos con ella. Seguí a Simons en redes y aprovecha un cupón del 10% de descuento extra. En otoño 25 más 10% en 12 cuotas sin interés. Ingresa en simons.com.ar o acércate a un local. En Simons no solo fabrican colchones para dormir mejor, lo hacen para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Sigo esclavo de esos
Muchas gracias, Simón. Enseguida nos metemos con Flor Moyano y las declaraciones en el día de hoy, ¿eh? Que estuvo. ¿Quién declaró? ¿Declaró Flor? Bueno, tenía que declarar Mimi Alvarado, declaró Flor Ventura. Sí. Ay, Mimi no declaró. No declaró, no se presentó. Recordemos que Rodrigo Tripolone es el nuevo abogado, habló con nosotros. Después de que renunció Castillo. Le dio un impulso a esto. Vamos a ver si esta vez la fiscal número 2 de Cañuelas realmente se pone a investigar como corresponde. Estuvimos ahí, ¿eh? En un rato vas a escuchar todas las declaraciones. Vieron que a veces necesitamos una dosis de charlas, o una dosis de risas, o una dosis de amor, ¿no? Bueno, nuestra salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Por eso es importante que todos nos vacunemos, principalmente los grupos prioritarios. Más información en tuplanantigripe.com.ar. Contra la gripe hay una dosis para vos. Es un mensaje de CSL Seqirus. Mira. A veces necesitas una dosis de risas, una dosis de juegos y una dosis de amor. Tu salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Es un mensaje de CSL Seqirus. Muchas gracias. Bueno, Camila Velasco fue tapa de cientos de revistas. Actriz conejita de Playboy fue también, ¿eh? Estuvo en Gran Hermano Famosos, ahí la estamos viendo. Un torbellino de fama. Vivió, pero un día decidió alejarse de los medios. Hoy es ingeniera, tiene una vida muy distinta y está acá con nosotros, hermosa como siempre. Pero, más vestida en este caso. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Qué hizo que dieras este vuelco tan grande en tu vida? ¿No? Te veíamos ahí en las tapas de revistas, muy sexy, en otro momento. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 19, 20. Claro. Hace un montón de tiempo, porque tengo 35 ahora. Ah, y la verdad, tiempo. Sí, hace mucho. No la... pareces 35. ¿No? No, no, parece mucho menos. Voy a decir menos, ¿ah? Sí. Gracias. No, en realidad, cuando yo estuve ya expuesta en los medios y todo, ya había empezado a estudiar ingeniería. Y en un momento recuerdo que una periodista me había dicho, no vas a poder hacer las dos cosas. Mm. Hacer las dos cosas tan así como estaba haciendo yo, tan profundamente, ¿no? Tan mediática y a la vez recibirme y todo eso. Y yo dije, una carrera que nada que ver. Nada que ver. O sea, en ese momento tenía un programa de radio de tecnología. O sea, siempre me interesó divulgar ciencia y, bueno, entrevistar a otros ingenieros y eso. Por eso también ahora da la vuelta y como que estoy de nuevo en ese ámbito. ¿Pero alguna vez te tentó el medio como para dedicarte también? ¿Full? Sí. Y en realidad en ese momento hice todo tipo de trabajos. Hice una peli, conduje estos programas de todo tipo. Hice streaming hace 12, 14 años. Fui una de las pioneras. ¡Mira! ¡Mira vos! Sí, sí, la verdad que estuvo muy bueno. Mismo ahora volvió con todo, o sea, está todo muy a full. Y la verdad que estuvo bueno como experiencia, pero en un momento tuve que elegir. Y no fue un cambio abrupto, sino que me fui alejando. Y bueno, ya después entré a trabajar en relación de dependencia de la carrera más de ingeniería. ¿Y se acuerdan de vos en la etapa de Playboy, ponele, o no? La, o ya está. En los ámbitos donde estuve, tanto en la carrera, sí, nunca me dijeron nada. Y tampoco cuando estuve trabajando en una gran corporación, la empresa más importante del país, petrolera y de energía, nunca me han dicho nada al respecto. Pero van y te googlean y dicen, mira la Camila también. Es que sí. O sea, y no tengo ningún problema con eso. Es más, ahora yo divulgo ciencia y tecnología, inteligencia artificial y todo por redes. Y ahora me ponen, volví a Playboy. Y yo digo, no tendría problema, claro. Pero ahora como que siento que, nada, mi cuerpo es vehículo y motor para impulsar otros cambios, ¿no? Claro, uno va cambiando, ¿no? Y está bueno eso también, elegir lo que querés mostrar de vos en cada momento de tu vida. Y, sí. Y ahora dedicada a la inteligencia artificial. Me dijeron que sos una especialista en inteligencia artificial. Sí, sí, me dedico full a inteligencia artificial. Estoy con una consultora trabajando con colegas del mundo tecnológico. Me da una impresión la inteligencia artificial. Ay, sí, va muy rápido. La verdad, sí, que me da miedo. No llego a tomarlo como algo positivo. No, hay que tomarlo como positivo y tenemos que, bueno, adaptarnos al cambio que se viene. La verdad que es muy abrupto lo que está sucediendo. Mismo pasa que nosotros en Argentina siempre estamos pensando en otras cosas, ¿no? De la coyuntura político-económica, que si los precios suben, los precios bajan. Estamos como metidos en eso. Y lo que me quiero enfocar más que nada es en esto que hago en la consultora, que es impulsar las pymes con inteligencia artificial. Que no es con ChatGPT nada más, sino con integraciones, porque es importante que
Claro, digámoslo, ¿no? Vos buscás algo y hoy los chicos estudian con eso, es tremendo. Oh, la educación está cambiando. Sí. O sea, las pero a veces se equivoca. A veces se equivoca, por eso es importante que... Pero vos pones cualquier cosa ahí te da la respuesta a todo, ¿no? No es solo googlear, o sea, te hace un texto, te hace un discurso. Es un gran tema que hubo con guionistas, con escritores, claro, de derechos de autor. Se pueden hacer escritos jurídicos con ChatGPT. Sí, con el 4. Es impresionante, son abogados virtuales los ChatGPT. Virtuales, todas las profesiones, pero ahí se viene un cambio de paradigma muy fuerte, que es cómo están cambiando los roles, porque nosotros como humanos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, en la vida diaria tenemos reuniones, escribimos mails, investigamos el mercado, mismo, no sé, ustedes también investigamos como periodistas al que va a venir o nos están todo el tiempo investigando, después citan al cliente, todo eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces es como nosotros nos vamos a parar frente a este ¿Y para cambio. Qué dirías que está bueno y para qué no? Y yo creo que tenemos que impulsarnos, ver en cada flujo de trabajo nuestro, tanto de la vida diaria, desde pedirle ideas, hasta tipo de los flujos de trabajo, ¿no? Si tenés un negocio o no, si trabajas por cuenta propia, que eso es lo que también hacemos nosotros, es como ver la estrategia y ver si se necesita una integración más grande. Atención al cliente es lo que estamos desarrollando con chatbots. Mira. Pero no esos que se iteran y quedan y que la gente... Da la sensación que después no va a haber trabajo para la gente si todo lo hace una máquina, ¿no? Está pasando esto. Sí, claro. Pero ya para mí es una aceleración que hay que aprovechar y tenemos que ver la forma en la que no nos da miedo... Que sea una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Pero hay manera de que esto genere nuevos puestos de trabajo. Ya está generando, sí. Porque digo, si se van algunos, pero vienen otros, digo, hay que estar abierto al cambio. Ahora, si se van a venir y van a manejar todos los robots, no sé quiénes son, los que están atrás. Mira, ¿quiénes son? En realidad, para las los mismos 5 de siempre. Claro, las Big Tech. Lo que no entendí bien es lo de las pymes. ¿Cómo que la inteligencia artificial podemos impulsarlas? Bueno, mediante esto, que sería integraciones de chatbots de atención al cliente, capacitaciones para los empleados, que se pueden capacitar mismo también, o sea, directamente pueden tomar una capacitación con la inteligencia artificial, pero específica según la documentación técnica que tengas. O sea, hoy lo único que no tiene es emoción, por ahora. Por ahora. Espera un rato. No, en realidad. Por ahora. Sí. Ahí hay unas fotos mías que me hice con fake y eso no se tiene que hacer. ¡Ah, mirá! Lo hice. Es espectacular. Sí, todo mentira. Eso lo hice con Mid Journey. Sí. Bueno, Estados Unidos está hoy regulando. Pero vivimos una vida de mentira porque es increíble. Es una gran reflexión la que haces. Hace poco estuve con una escritora muy, muy importante que me dijo exactamente lo que dice. Va a llegar un momento que vamos a vivir en una vida dentro de otro y no vamos a saber qué es verdad. En un metaverso, pero... Sí. ¿Y cómo vos te das cuenta cuando una foto está hecha con inteligencia artificial y cuando es real? Supuestamente están sacando herramientas de Google y otras más para poder identificar con un sello, pero eso no está pasando. Pero todavía. En Estados todavía Unidos no te das están cuenta, regulando ahora. En Estados Unidos están regulando ahora todo el tema de fake. Todo lo que hace la creación por fake. Claro, pero hoy vos ves en Instagram fotos y no pueden ser de verdad o no. Totalmente. Y a veces te topás con videos de, por ejemplo, no sé, Rodrigo cantando canciones de ahora con la voz de Rodrigo. Claro. Vos no lo podés creer. Es la voz de Rodrigo. Claro, y eso es muy divertido, pero si lo aplicamos a política, por ejemplo, una cosa es el entretenimiento y otra cosa es, por ejemplo, pensar que presidente Trump, este año que hay elecciones en Estados Unidos, está diciendo cosas que no dice. Hizo un curso de Milei con lo que dijo Menem en Salta con la estratosfera de con la voz de Milei hace dos o tres días en X. Hace poquito Amnesty sacó un informe de los deepfakes, las víctimas, es decir, quiénes eran el objeto de estos ataques, y principalmente mujeres políticas con cuestiones sexuales, es decir, crearle imágenes para perjudicar. Bueno, lo vimos con la princesa Kate, ¿no? Que todo el mundo creía que era un video inventado. O sea, llegamos hasta ese punto, ¿no? Que no sabemos si lo que estamos viendo es verdad o no. Momento. Claro. Eso lo hice yo, como decía, un par de veces con consentimiento mío. Bueno, en realidad cuando te clonás a vos mismo, la plataforma en la que te lo haces te hace firmar un consentimiento. Mismo hay gente, yo siempre cuento que también está bueno para directores de empresas que quieran de repente dejar de hacer esa tarea de
contarle a los inversores todo el tiempo los resúmenes ejecutivos. Y bueno, pueden poner a su clon y pueden seguir con otras tareas o de repente darle alguna capacitación a empleados. Yo no confiaría en mi clon. Nada. Bueno, seguro que el clon artificial es mejor que uno a veces. Pero es un clon digital. O sea, es un clon que haría lo mismo que vos. No, bueno, el clon, obviamente que por ahora, en un metaverso no sabemos, pero por ahora está, lo ves por pantalla. Claro. Nada más. No es que está tan sentada, no es que va a estar la otra Mariana ahí, che, boluda, en cualquier momento. Sí, igual están en eventos representando, en eventos tecnológicos y eso, representando por cubos tipo de pantallas, eso también ponen avatares, entonces la gente va y charla en vivo y eso está muy bueno. Mirá. Pero lo importante es saber que hay que recapacitarse, viste, con la pregunta que me hacías de que si están surgiendo nuevos puestos y van a surgir puestos más de liderazgo, de gestión de proyectos y no tanto quizás de tareas repetitivas como las que estamos haciendo ahora, ¿viste? Claro. Eso es muy importante. Tenemos que dar tu Instagram para que la gente te siga. Sí. Claro. @ Cami Velasco con K, arranca. Sí. Bueno, pueden seguir por ahí. Y vos decís que no le temamos a la inteligencia artificial, entonces no le tenemos que tener miedo. No, yo creo que bueno, que tenemos que aprovechar que las pymes, por más de que ahora estemos en esta coyuntura, que los precios están muy arriba, que no se sabe qué hacer, si invertir o no, está bueno invertir porque da, o sea, otorga eficiencia a las empresas y bueno, se van a ahorrar un montón de horas en estas tareas automáticas directamente, que va a estar buenísimo. Yo creo que muchos van a querer ser asesorados por vos, Camila. Sí. Muchos que no te veían hace tiempo y dicen, mira Camila, sí, mira Camila. Estamos trabajando, está bueno, con otros colegas que también son muy profesionales, así que estoy contenta. Me alegra verte muy bien, de verdad. Gracias. Te felicito por muchas toda gracias. Tu carrera y todo lo que hiciste, hermoso. Muy bien. Saludos a la familia. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. El domingo 21 de abril llega a América la gran fiesta del cine iberoamericano. Los Premios Platino 2024. La gran noche de las estrellas que hablan tu mismo idioma. Un premio al cine y las series de más de 23 países. Con la presencia estelar de celebridades argentinas de calidad internacional. Compartí la emoción de una noche única llena de sorpresas. Con un show musical de David Bisbal y un premio especial a Cecilia Roth. No te pierdas los Premios Platino 2024. Este domingo a las 21:30. Solo en América. Y esta semana viví la previa con Guido Záfora desde México y todas las celebridades internacionales. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Le va a caer. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa a 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evacare cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio. Evacare, de Laboratorio Elea. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido, con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black, de Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno del mundo. Soy alérgico, y si cambia el clima, obvio que me gasto el sueldo en pañuelitos. Soy alérgica, y obvio que parece que recién terminé de ver Titanic. Soy alérgico, y obvio, elegí el peor trabajo del mundo. Soy alérgica, y obvio, para que se me pase rápido, tomo Alernic. Soy alérgico
Y obvio que las cápsulas blandas de Alernix me alivian los síntomas 3 veces más rápido. Para la alergia, nada más rápido que Alernix. Obvio. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Alimenta tu pelo con Garnier Fructi Hair Food, hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Sí vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fructi Hair Food, de Garnier, naturalmente. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Qué bueno que nos vimos. Ay, ¿y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Verisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato o me quedo tranquila. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Nueva línea Dermagloss Corporal. Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. ¿Ya descubriste la frescura del turquesa? Entonces descubriste a Dermicina Facial Humectante, una bomba de hidratación. Renueva los niveles de agua para una piel tersa, suave y revitalizada, con mucha más elasticidad. No testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos. La frescura la tenemos nosotras. Y a un superprecio. Descubrí a Dermicina Facial. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. Si hay papas McCain, se juntan. Tu familia, tus amigos. Y hasta esa persona que ni conoces. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, va con todos. El nuevo Veldent Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activás ese recital. Mood aburrida. Estás en el show y faltan 2 horas. Mood emocionada. Sale la banda. Nuevo Veldent. Combina con todos tus moods. Veldent. Activa tu frescura. Ma, ¿comemos patitas? Dale algo con ingredientes nutritivos, así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además, les encantan. Patitas, ellos las eligen y vos también. Todo el mundo se pregunta... Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? ¿La leche o Toddy? Juli, primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. ¡Toddy! ¡Leche! Hacelo como quieras. Total, lo vas a hacer con Toddy. Toddy es para Toddys. ¿Calcular mal y hacer arroz para 15? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha cena ya hasta 6.299 pesos todos los días. Prefiero pedir solo en Pedido Ya.
peces. Si lo corto en luna llena, se cae menos. ¿Y si probás el nuevo CEA de prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo en la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Sedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Las tardes traen intriga jamás develada. Amor, traición, violencia. Historias de vida impactantes que superan a las novelas. Un hombre multimillonario, ¿eh? Se hablaba de 1.200 millones de dólares que hoy está viviendo en un tráiler. A la tarde, con Karina Masoco, hoy a las 16:15, solo en América. La previa de los premios Platino con Guido Záfora desde México y todas las celebridades internacionales en la programación de América. Acá estamos de vuelta. Hasta me quedé colgada mirando a Guido Záfora y dije, ¡ay, la conducción de los Platino, qué bien! ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial? Con Dog Selection. Dog Selection lanzó su línea criadores sin soja, sin colorantes y con 24% de proteínas. 80% de ellas, proteína animal. Además, el nuevo criador es hipoalergénico. Seguilo en las redes sociales. Dog Selection Oficial.com. Dog Selection es pasión por la nutrición. ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection Criadores? Sin soja ni colorantes, con 24% de proteínas. Además, criadores hipoalergénico. Seguilo en las redes Dog Selection Oficial. Bueno, te contábamos, nuevo abogado para Flor Moyano. Ya empezaron a declarar, estuvimos en Cañuelas y justamente Flor Moyano nos daba esta nota a la salida, miren. Primero, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo estás y cómo estás llevando a cabo este proceso judicial? Bueno, estas son las últimas declaraciones que voy a hacer. No quiero seguir hablando públicamente de esto porque después todo se termina haciendo una bola más grande y demás. Y hoy quiero tomar la causa como tiene que ser en la justicia con mi abogado, que sé que me va a estar acompañando en todo esto de la manera correcta. Así que bueno, todo esto lo quiero llevar como tiene que ser, trabajar en la justicia y no en los medios. Flor, hay diferentes relatos de compañeros de ustedes, tenemos recién el de Flor Ventura, pero por ejemplo Mimi ha estado en algunos programas de televisión diciendo que ella estaba presente en el lugar, que no vio nada, que vos estabas cómoda. ¿Cómo tomaste vos esas declaraciones? No, la verdad es que no me hago responsable porque tengo los chats de Mimi en los que ella misma afirma todo lo que ya sabemos, así que ella se tendrá que hacer responsable en la justicia de todas las cosas que diga que no son ciertas. Así que bueno, ¿Te sentiste cuidada con la producción en ese momento y también en la emisión después de los capítulos? No, por supuesto que no, la producción nunca me acompañó en nada, así que bueno, eso lo tendremos que ver más adelante. Muchas gracias. Gracias. No entendí bien lo de Mimi, ahora me gustaría que me lo aclaren eso, claro. Porque Mimi no se presentó a declarar y tenía unos chats con ella en los que confirmaba qué cosa. No lo sabemos. Que la apoyaba, que le creía, claro, que la apoyaba. Pero la podría llevar con después la fuerza pública, la podría llevar con la policía a declarar. Pero a ella ver. En los medios defendió, sí. Mimi en los medios defendió a Martino. Claro. Históricamente, claro. En sus apariciones sobre este tema, Mimi Alvarado siempre ha dicho que no era así, que de ninguna manera se trataba de situaciones de acoso, de abuso, mucho menos. Sin embargo, Moyano dice ahora que tiene esos chats que avalan que Mimi la ha apoyado en más de una ocasión. Entiendo que va a visitarnos. Uh-huh. Varios mañana. Chats. Sí. Sí, mañana viene Mimi. Mañana bueno. Vamos a charlar con ella. Porque aparte está bueno alguien que estuvo ahí, ¿no? Que sintió claro. el clima que se vivía ahí adentro, que no es menor. Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Muchas gracias, Zona Libre. Bueno, quien también estuvo y con quien conversamos es con Flor Ventura, que es testigo, además de haber sido compañera en el reality, ¿no? Miren. Bueno, Flor, acabas de dar tu declaración testimonial. ¿Puedes contarnos un poco? Conté mi relato, me hicieron después un par de preguntas y se dejó todo asentado. ¿Qué pasó dentro del Hotel de los Famosos? Desde tu postura, desde lo que vos sabés, de lo que pudiste charlar con Flor. No, es que yo ya hablé y ya di mi punto de vista. Yo tampoco estoy en una posición de poder certificar o desestimar nada, por eso a mí nunca me escucharon ni decir
que Juan Martino es tal o cual cosa o que Florencia tal otra, porque no está en mi capacidad poder hacer esa determinación. Sí se sucedieron diferentes hechos que terminaron básicamente en la desvinculación de un participante y que en ningún reality del mundo, sacan de juego a un competidor en un reality por una incomodidad. ¿En este caso crees que la producción actuó bien? No, creo que no me corresponde decir si actuó bien o mal. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención que al momento del hecho, de esa noche, que desde producción, en vez de, al estar viendo y escuchando lo que se estaba sucediendo, en vez de acercarse a preguntarle por su consentimiento, teniendo en cuenta su negativa de tener sexo, lo que hacen es llevarle un paquete de preservativos. Ahí hay algo que para mí no es coherente, pero bueno, después finalmente terminan tomando la decisión de desvincularlo. El tema que la explicación de su desvinculación es una incomodidad. Ahí me parece que falta algo. Bueno, me imagino que también la producción en algún momento va a tener que declarar a alguien responsable como para explicar cómo lo vivieron ellos, ¿no? Claro. Que también imagino habrán pasado por diferentes etapas de ver qué está pasando, de ver qué pasó, de aportar los videos después. Veremos cómo se comportan a partir de ahora en el juicio, ¿no? Cuando yo hablaba con algunas personas que estaban no solamente dentro de la casa, sino que trabajaban, alrededor, ¿no? Productores, editores, tenían, la palabra que ellos me decían, obviamente no querían que yo revelara sus nombres, me decían que esto había sido así, que había sido cierto. Pero obviamente por una cuestión laboral no querían, Yo creo que en algún punto eso también lo sorprendió al principio y luego se habrán manejado. Sí. Sino porque los desvinculan. Claro. Sí, pero acá quien comete el error es la justicia. El año pasado pusimos todos los videos, teníamos el tema central. Videos que aportó la producción, que eso también hay que decirlo, ¿no? Porque ellos podrían no haber aportado nada, lo dieron y son videos probatorios, ¿no? Tal cual, pero ¿y qué hizo la fiscal en un año? Estas testimoniales de compañeros, porque, el tema de testimoniar se va diluyendo también. Claro. Y va cambiando. Y la gente empieza a tener también miedo de declarar y de involucrarse. Sí. Y también la distancia hace que no te lo acuerdes de la misma manera, ¿no es cierto? Obvio, eso es miedo y ajenidad. Porque cuando vos te encontrás con este tipo de testimonios que no dicen ni una cosa ni la otra, también notas ajenidad. Uh-huh. Es decir, como que es un tema de otro, que tengo que meter, que ¿por qué tengo que comprometerme? Es realmente una pena. Hay que decirle a todos ellos que no van a perder trabajo por criticar una productora o una señal y que estas cuestiones son cuestiones públicas lo suficientemente graves y fuertes como para poder pronunciarse igual, porque noto mucho temor en muchos testimonios. Mucho. Y no correr ni un solo riesgo. No es como en otro momento histórico. Este ya es otro momento histórico. No pasa nada. Y como dije ayer, seguramente la empresa se llamó a reflexión. No tengo ninguna duda que después de este episodio va a proceder de otra manera produciendo los realities. Sin embargo, hay mucho elemento machista que empieza a resurgir. Sí. Hay un cambio cultural en el país. Cuidado con esto porque la perspectiva de género se va alejando también. Sí, hay un por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso es importante tratar el tema con el cuidado, ¿no? Y que se animen a declarar y a decir realmente lo que sucedió. Bueno, gracias a Bodega Finca Ferrer por el estuche mine que me mandaron para celebrar el Día Mundial del Malbec, señoras y señores. ¿Lo querés? Entrá ahora mismo en fincaferrerwines.com y pedí el tuyo porque este es todo mío. Bueno, vamos a compartirlo un poquito. Ay, se levanta, sí, miren qué lindo. Ahí está. ¿Ahora abrimos el vinito? Tomalo cuando mirás golf. Me carga porque miro golf. Claro. Ya si mirás golf el fin de semana. Ya me van a ver, voy a jugar al golf y me van a ver. No me tienen fe. Bueno, tenemos una próxima declaración, ¿verdad? El abogado Tripolone, nuevo abogado de Flor, que fue quien nos habló luego de que salió las testimoniales. Miren. Fiscalía número 2 de Cañuelas, estamos con el doctor Tripolone, que hace algunas horas se convirtió en el abogado de Flor Moyano luego de que Castillo terminara dejando ese papel. ¿Con qué causa se encuentra, doctor? Buenos días. Me encuentro en este momento asistiendo a Flor, ya habiendo casi finalizado las testimoniales por la parte imputada. Únicamente quedaba la de Mimi, que se tenía que presentar hoy, no vino. La que sí va a llegar seguramente en algunas horas es Flor Ventura, que es uno de los testigos quizás principales que tiene Moyano. Sí, es uno de los tantos testigos. Todos los testigos que están mencionados y que van a ser presentados tienen algo que declarar al respecto. Son todos fundamentales. ¿Con qué pruebas cuenta usted en este momento para presentar directamente a la justicia? ¿Hay videos?
Los videos son los que los del reality, los videos que ya algunos circularon, pero nos faltan examinar todos los crudos. Una vez que tengamos eso, podremos establecer bien cuáles son los que demuestran los hechos. Ella en todo momento manifestaba que no iba a tener relaciones en la casa, en todo momento le ponía límites. Había un personaje que ella tenía que llevar a cabo, que era a instancia de la productora, pero ella en ningún momento prestó su consentimiento. Algunos testigos que estaban en la misma habitación dicen que Moyano se estaba riendo, que no pareciera que estaba pasando por un momento complicado o de angustia. Por eso le digo, ¿es muy importante esta prueba psicológica? Sí, las perillas ya se realizaron. De él salieron que tiene tendencia a la manipulación, que es una persona que muy egocéntrica, de hecho lo establece con otros términos, y la de ella que es una víctima que tiene... Su estado es compatible con una víctima de abuso sexual. Tenemos algunos de los chats que presentó Flor Moyano. Mañana viene Mimi, vamos a aclararlo bien con ella, los vamos a ver bien en detalle, ¿no? Pero estos son algunos de los que presentó en la justicia, miren. A ver si lo pueden ver. Yo no llego a leer. Ay, amiga, qué terrible la denuncia. Es tal cual lo que me contaste adentro. Fuck, Dios, te quiero mucho. Está en todos lados esto, será terrible. Uh-huh. Y le contesta Flor. Gracias, amiga, por tu mensajito y apoyo. Es muy duro todo, la verdad, y muy triste. Te mando un beso enorme y unos emoticones. Ah, bueno, ahí está casi como sintiendo, ¿no? Y sobre no todo sé en qué dice, momento fue este. Lo que a ver, ¿qué dice ese? Decía 4 de febrero. Después ponme al día, estoy al tanto. Y Flor le contesta, hoy es el día en que pasa todo con Carita. Y después Mimi le vuelve a poner, no te hablo mucho para que estés tranca, pero cuando quieras hablar me llamás. Ruego que muestren todo, le dice Flor. Y Mimi le dice, hablamos por cámara. O sea, debe ser por camarita, la verdad. Claro. Uh-huh. Es que editan todo, ¿viste? Dice después abajo, claro, ¿no? O sea, para ella era mejor que mostraran todo. Para que se viera lo que había sucedido. Ojo con la hipótesis de la edición también. Con lo que vimos en DDM, alcanza y sobra. Incluso cuando eso... Porque no hay edición. Todo el tiempo se le demanda a las situaciones de abuso una linealidad que las situaciones de abuso no tienen. No, claro. Todo el tiempo queremos ver un monstruo y una víctima. Y en muchos casos, el abuso no es un monstruo y una víctima. Hay grises, hay momentos que son... que no parecen, que no tienen el look, el aspecto del abuso. Y lo son. Es muy importante. Eso es muy importante. Muy importante. Claro. Bueno, mañana vamos a tocar el tema. Hasta aquí hemos llegado. Mañana Mimi viene al programa, ¿eh? Vamos a hablar de esto. No. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo, si Dios quiere. Gracias.